a echar la guitarra, van a echar la guitarra. Ahora. What you need to realize is that metal is a pass. This class sucks. Our steel pants would show up in school, these assholes without metal. Death to all but metal. What did you just say? I said death to all but metal. Thank you.
amigo, entre el cantante actual y yo, Juan Carlos, pues decidimos montar un grupo. La banda empezó en el instituto cuando éramos uno enano. Solo, no sé, es improvisación. Nunca me ha dado por pensar qué puedo hacer aquí o qué voz le voy a poner, simplemente lo hago.
hermana y con mi padre, que escuchaban Metallica, Resident Evil Machine, escuchaban Red Hot Chili Peppers, escuchaban cosas así. Luego me dio por escuchar Pantera, me pude escuchar el himno, y sobre todo Pantera y el himno han sido los grupos que me han influenciado y me han hecho querer hacer algo con mi voz, querer darle potencial. De formar una banda, pero nunca salía bien, siempre un error tras otro, la gente se iba del grupo, o decían que sí y luego que no, teníamos problemas con gente que metíamos, pero eso empezó con Pedro cuando tendríamos 16, 17, por ahí, y desde entonces pues hemos seguido y nunca lo hemos dejado, siempre, aunque tengamos fallos y la gente nos joda, porque ha sido así siempre, hemos tirado para adelante como se puede y así. Con lo cual añadimos un guitarrista que buscamos por ahí, se compró una guitarra y ya toca. Pero no surgió el grupo, ya teníamos casi todos los componentes, faltaba un poco de instrumentos, ensayos y cosas de esas, pero nada, no surgió. Y tiempo después de estar así, vuelta y vuelta, con fallos, errores, proyectos caídos, proyectos que no salían.
al principio sobre todo, porque el rollo punk ese me lo ponía mi padre desde pequeñito, los Ramones y los Spitos, que eso me lo ponía mi padre también de pequeñico, en el coche. Cuando ensayan y Pedro toca algo, yo intento improvisar sobre eso y sacar otras partes. Pero lo que más me gustaba en principio era Mago de Oz, que me ponía siempre mi tío y siempre me ha encantado. Conforme fui creciendo, seguía escuchando Mago de Oz, pero no me gustaba mucho la música en inglés. Las primeras veces no me gustaba. Después, conforme fui escuchando, seguía en el rock y metal español, que empecé a escuchar Saratoga, Extravaganza y sobre todo Barón Rojo, que me encantó. Tuve una época de Barón Rojo importante que me llevó a hacer muchas cosas dentro del rock, me llegó a influenciar muy bien. Pero ya pasado el tiempo, escuché un poco Linkin Park, un poco Metallica, poco AC/DC, sí, grupos por el estilo, pero ya cuando llegó mi cambio definitivo a de música fue cuando escuché System of a Down. Iba escuchando más grupos, más música, estilo, fui cambiando un poco y me siguen cantando y sigo haciendo cosas por el estilo, pero ya no es el estilo de esos grupos, ya ahora hacemos y hago un estilo propio dentro de todas las influencias que he tenido. Por así decirlo, lo que mejor se nota son las improvisaciones, porque empezamos, nos ponemos de acuerdo, sentimos lo que el otro va a tocar y suena bastante bien. Soy guitarrista y seré guitarrista por muchos años más, porque conforme fui componiendo temas, piezas sueltas y cosas, etcétera, etcétera, pues me fue gustando cada vez más la guitarra, porque a la hora de tocarlo pues te llega más que cuando solo haces el ritmo. Depende si te gusta más un instrumento que otro. A mí me gustaba mucho la batería, pero cambié la guitarra por los temas que componía. La subida después de... porque está muy bien. Y dijimos, oye, si tenemos dos canciones, una y las dos se canta, una de ellas se canta de estilo grunge, pero un poco pesada, y después tenemos otra que es totalmente como grunge, ¿por qué no la llamamos grunge así a lo tonto? Dijimos grunge y salió grunge, y pusimos a la canción de nombre grunge, el grupo grunge, y sacaremos un disco que se llame grunge.
bueno, pues mi papel en el grupo es tocar bajo y normalmente los temas nuestros propios suele traerlos Pedro. Suele traerlos Pedro. Y eso, pero yo también le meto mis cosas pa crear mi estilo en la escala, meter la escala, algunas cosillas, arreglos. Bueno, la próxima canción es solo instrumental porque... ¡Porque no te sabes la letra! ¡No, vale! Espero que guste. Principales son los Ramones, los Kiss, el Steve Bay, Queen y grupos así. Pues sobre todo sacar un disco. Eso tiene que ser lo primero. Sacar y grabar las canciones que tenemos. Y de momento la cosa va bien, espero que vaya mejor. Y si algún día podemos, pues me gustaría que llegáramos a hacer algo. Seguir dando conciertos, grabar alguna maquetilla y grabar un disco o varios, si se puede. Y seguir con esto hasta que la gente nos conozca y lleguemos a algo con esto. Georgia!
Cheers.